Bien, y nosotros seguimos aquí en Alba Cecilia en directo, conversando con Asdrúbal Oliveros, economista, director de Ecoanalítica. Y bueno, Asdrúbal, hablábamos y queremos seguir enfocando el tema de los empresarios. Está pendiente también hablar un poco de los impuestos un poquito más adelante. Claro. Pero yo te decía que hay como una especie de satanización con el sector empresarial. No quiere decir que no exista quien especule, pero en términos generales, tú me decías, bueno, pero es que tienen que reponer lo que van a comprar. Yo ayer, por ejemplo, estaba observando en algunos negocios, los que abrieron el día lunes, perdón, algunos que abrieron decían, bueno, por ejemplo, panaderías, voy a vender lo que tengo y después ya veré, cerraré hasta que tenga nuevos precios. Es un poco como para saber cómo tienen que reponer y a qué precio van a reponer. Entonces, claro, ¿cómo puede pensar una persona que con 180 millones de bolívares, si es que las empresas pueden pagarle eso como salario mínimo, no va a haber un incremento de precios brutal, que va a ser exactamente el mismo problema, quizás peor, con la hiperinflación que ustedes están vaticinando aquí en Ecoanalítica? Sí, efectivamente, Alba. Mira, yo no descarto que obviamente haya... El concepto de especulación es inherente a la economía, aunque la gente lo pueda entender de una forma diferente. Pero también hay que entender el mundo en el que está inmerso el empresario. Entonces, por ejemplo, esos lentes que tú promocionabas. Imagínate que esos lentes valgan, por decir una cifra, 1 millón. Y bueno, le costó 1 millón, le metió su estructura de costos, su ganancia, etcétera, y el precio que le da al final es 1.500.000. Y ese es el precio final. ¿Qué te dice mucha gente en la calle? Bueno, resulta que ese señor subió el lente de 1.500.000 a 3, es un especulador. ¿Qué pasa con él? Los cristales que él usa, la montura que él compra, ya no cuesta lo que costaba antes. A él se lo están aumentando, ¿verdad? Claro. Las empleadas, las optometristas, las que están en la óptica, les tienen que pagar ahora, bueno, probablemente 5 o 6 veces más de lo que le pagaba antes. Eso también entra en el costo. Entonces, ¿cómo puedes pretender que el precio quede en 1.500.000? El empresario tiene que ajustar el precio para poder seguir comprando materiales, para poder seguir teniendo empleados y poder mantener la operatividad, porque si no, quiebra. Y cuando el empresario empieza a perder plata, va a cerrar, porque una empresa no es una hermana de la caridad. Entonces, eso le cuesta mucho a la gente entender. Yo siempre digo, muchas veces en mis conferencias, que quien más le cuesta entender esto es el que no ha tenido un emprendimiento o ha hecho algo en su vida. Porque si tú tienes un negocio, uno cuando es pequeño, bueno, se le ocurre vender una torta o vender helados o vender limonada, uno más o menos entiende lo que implica la reposición de los materiales y sabe lo que eso implica, ¿no? Asdrúbal, ayer el gobierno hablaba de que el aumento de impuestos, incluyendo el IVA, que va a pasar de 12 a 16%, es para los productos suntuarios. Decía el ministro Tarek El Aissamil que la comida, las medicinas no iban a cobrarse esos impuestos, sino que si tú te quieres comprar unos zapatos, tú pagas tu IVA, porque, bueno, tú te quieres comprar unos zapatos caros, pues, y tú pagas tu porcentaje de impuestos. ¿Cómo sientes tú que para el ciudadano común afecta el aumento de impuestos y también para el sector empresarial? Tú decías que también estaba tocado por este aumento de los impuestos. Mira, la economía venezolana tiene una recesión muy profunda, la peor de su historia. La verdad que yo creo que desde la guerra federal nosotros no tenemos una crisis tan aguda como la que padece Venezuela. Nosotros hemos perdido más del 50% del tamaño de nuestra economía en 5 años. Hemos caído casi 60%. Son cifras monstruosas. Ayer estábamos todos asustados por un sismo, pero Venezuela ha pasado por un tsunami económico. Es un país devastado en lo económico. Ojo, y no exagero al decir esto, porque la pérdida de capacidad productiva ha sido impresionante. Entonces, en ese contexto, tú le estás metiendo más impuestos, no solamente a las empresas, sino a la gente. El IVA lo paga la gente. Claro. El consumo. Un consumo que ya venía bastante golpeado. Porque tú hablas de los zapatos, pero ¿quién hoy puede comprar unos zapatos? Claro. La mayoría de la gente no puede comprar zapatos, no puede comprar ropa. Por cierto, ahí hay una contradicción entre lo dicho por los ministros y la Gaceta. Si tú lees la Gaceta, el IVA va para todo, para alimentos, para todo, no hay excepción. Espero yo que ellos van a sacar a lo mejor una nueva Gaceta o van a corregir esta Gaceta. Luego de y van a poner las excepciones. Pero la Gaceta que salió no tiene las excepciones. Después de los anuncios del viernes. Entonces, eso tiene una incidencia fuerte en el consumo. El IVA impacta el consumo. Y es un impuesto que es regresivo. ¿Por qué?
Porque el IVA lo paga el más rico rico y el más pobre pobre. Los dos van al supermercado, cada quien compra cosas distintas y lo que puede, pero los dos van a pagar el mismo IVA. Según ellos la comida no. Claro, pero habrá que ver si todos los rubros, comida es muy amplio, exacto, ¿no? Exacto, yo estaba pensando en eso. O sea, al final, si a ti a lo mejor te puede gustar, no sé, una mermelada, por decir algo, a lo mejor la mermelada ellos no la ponen no la ponen como comida básica, porque dependemos de un burócrata, claro, que defina qué es lo que es básico y lo que no. Le estás además poniendo un impuesto a las transacciones financieras, que esto es, cada vez que las empresas hagan una transferencia, tienen que pagar un impuesto. Estás adelantando el impuesto sobre la renta, con lo cual el gobierno reconoce que está en hiperinflación, eso es un dato interesante. ¿Qué crees tú que va a pasar? Porque acuérdate que los bolívares pierden valor en el tiempo. Si yo adelanto el pago de impuestos, estoy tratando de evitar esa pérdida. Okay. Entonces, fíjate que el gobierno se está dando cuenta que los bolívares, cuando él los recibe, no valen nada. Entonces, bueno, le está diciendo, págamelo por adelantado, metiéndole esa presión al sector privado. Eso también entra en la estructura de costo. Y volvemos al tema, eso también hace que se encarezca el producto. Entonces, mire, la visión acá del empresario perverso que nos ha querido vender el chavismo, de que está ganando mucha plata incrementando los precios, pierde el foco de lo que es el verdadero problema de Venezuela, que es una hiperinflación brutal que hace que todo el mundo busque protegerse de la mejor manera. ¿Cómo se protege el empresario? Bueno, siendo agresivo en el cálculo de su costo de reposición para poder mantener el negocio. ¿Y cómo te defiendes tú o yo? Nos defendemos frente a esto, comprando lo que podamos. Entonces, es una vorágine brutal donde las empresas están ajustando precios y yo estoy comprando todo lo que pueda en la medida de lo posible para tratar de evitar mayor caída en términos de poder adquisitivo. Lo han llamado plan de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Lo que tú me has descrito hoy, Asdrúbal, no tiene nada que ver con eso. Ni es crecimiento, ni es prosperidad. Totalmente. La verdad que, mira, siempre uno como analista tiene que darle el beneficio de la duda a un gobierno, ¿no? A pesar de este gobierno. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que van a decir. Vamos a ver qué vienen. Cuando Maduro habló el viernes pasado, hubo cosas que me llamaron la atención, hablar de déficit cero, hablar de que no va a haber financiamiento inflacionario, cosas positivas. Pero viendo lo que pasa después, te das cuenta que lamentablemente este plan, como dice uno en criollo, no va para el baile y no va a tener los resultados esperados. La gasolina no podemos dejarla a un lado en esta conversación. Ha habido algunos incidentes en las bombas porque llegas y mira, ponme gasolina, ay, ¿cuánto me cobran? Me cobraron 1,000 bolívares. Claro, porque de los de antes, ¿no? Porque ese es el billete más bajito que ahora existe. Es el billete más bajito que existe, pero entonces hay otro, no, deme lo que quiera, porque después un señor dijo que por qué, entonces otro, no, gratis, dame, bueno, dame galleta. O ese, sea, es ¿qué el es esto en una economía? Alba, ese es el golpe que falta, porque fíjate que el gobierno lo tiene ahí en stand-by y eso viene, es decir, viene un aumento al precio de la gasolina. ¿A niveles internacionales? Bueno, ¿a precios internacionales? Yo se me digo, hay que entender que entiende el gobierno por precio internacional, porque muchas veces el concepto que entiende el gobierno no es el concepto que está en el diccionario, ¿no? Entonces, pero sí creo que va a haber un aumento significativo, ¿no? Sí, un aumento significativo que después entonces también no sabemos si realmente la gente tiene la capacidad de pagar un aumento significativo y después se lo van a devolver a través del subsidio, eso estaría... Bueno, pareciera que van a utilizar el carnet de la patria, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Bueno, Asdrúbal, te agradezco mucho. Vi pues que tus expectativas no son las más positivas, pero sí me gustaría ya para finalizar un mensaje a los venezolanos. Tú decías, compren lo que puedan, es la recomendación que tú has dado, porque, bueno, frente a un proceso de hiperinflación, pues sin duda alguna estamos... Mira, yo creo que hay que entender que son momentos duros, Alba, muy duros, los peores, como lo dije antes de la historia, pero esto no es eterno. Muchos países han pasado por hiperinflación y las hiperinflaciones son procesos definitivos de quiebre de las sociedades. Entonces, en Venezuela, nosotros vamos a un quiebre. Ojo, es difícil visualizar ese quiebre, pero eso va. Y yo creo que la gente tiene entonces que entender y tener la mayor capacidad de resistencia frente a ello en la medida de lo posible. Gracias, Asdrúbal, por recibirnos aquí en Econalítica. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, estamos muy pendientes de seguir con estos temas que son importantes y ver cómo se va desarrollando esto que se ha llamado plan de ajuste, que ha sido pues un paquetazo de medidas económicas importantes, a pesar de que el gobierno lo ha venido dando, como dices tú, a cuenta gota,
quizás para que la gente no sienta el efecto directo, pero ya uno lo siente en el bolsillo, lo siente en la calle, lo siente en la angustia de la gente, lo siente en el comercio. Así que bueno, tenemos que seguir a la expectativa y por supuesto nosotros a través de BPI TV siempre les vamos a estar informando a todos ustedes y más a través de Alba Cecilia en directo, siempre nosotros aquí con ustedes, gracias a nuestro Instagram, @BPI TV, también por allí se comunicaron con nosotros, estuvieron conectados, y recuerden siempre que en nuestra galería de Alba Cecilia en directo en BPI TV, ustedes pueden ver completamente esta entrevista que hemos realizado en el día de hoy con Asdrúbal Olivero, como economista, como conocedor y además como un excelente profesor para esto de entender lo que es la economía tan compleja y sobre todo las medidas más recientes. Vamos entonces a despedirnos de ustedes, agradecidas inmensamente de haber estado allí. Hasta pronto.